Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos un miércoles más en El Toro por los Cuernos. Hoy este toro se lo vamos a dedicar a una personalidad fantástica, a una mujer arrolladora que hemos tenido precisamente la suerte de que naciera en Ferrol. Esta mujer que desborda desde luego en este momento todo lo que es, por supuesto, Galicia, por supuesto España y en el mundo. Es un referente universal de derechos, de obligaciones, de estructurar su pensamiento. Es una auténtica joya. ¿Saben a quién me refiero? Pues nada menos que a doña Concepción Arenal. Y para hablar de ella, que dentro de unos días vamos a celebrar aquí un gran aniversario de su nacimiento aquí en la ciudad, pues tengo nada menos que a nona Inés Vilariño para que nos cuente y para que nos hable de esa figura tan excepcional. Pues de una figura excepcional a otra figura excepcional, nos lo cuenta nona. Nona, muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Y muchas gracias, porque tú no te puedes imaginar la ilusión que me hace que me des esta oportunidad. Y te digo fundamentalmente porque muy rápidamente. En el año 1993, sí, celebramos en Ferrol el centenario de la muerte de Concepción Arenal, porque lo que celebramos ahora es el bicentenario de su nacimiento, que nació en 1820. En Ferrol, por cierto. No murió en Ferrol, pero nació en Ferrol. Murió en Vigo y en el año 1993 pues celebramos ese centenario. Y yo tuve la inmensa fortuna de ser concejal en ese momento. Y además me das una oportunidad de reivindicar. Y no digo reivindicarme, sino reivindicar. Aquella corporación entera, no. Porque muchos de los que hoy se ponen a la cabeza de esta reivindicación de Concepción Arenal no nos ayudaron nada a los que estábamos en el gobierno en el primer centenario. Pero así se escribe la historia. Por eso. Así, por eso, yo como tú sabes tantas cosas y has estado en tantos sitios. ¿Nos puedes contar? Porque yo estoy cansada, te diré, de oír. Incluso yo creo que hasta yo misma lo he dicho. Oye, ¿cómo nadie le hace un homenaje a esta mujer fantástica, que ahora nos vas a perfilar un poco su figura? Pero es que estaba abandonada. Y es que tú vamos, es que vamos me un poco parece, a hacer justicia. Exactamente. ¿Eh? Me parece tan injusto, vuelvo a decir, por mí también, porque yo era la concejal de Cultura y de la Concejalía de Cultura nació la idea de hacer ese homenaje en el año 93, pero fueron incondicionales, colaboradores, y no voy a decir nada más, por supuesto el Partido Popular, con Meca Arcos a la cabeza, que estaba en el ayuntamiento y fue entusiasta colaboradora, lo hicieron, bueno, los socialistas es que estaban en el gobierno, sí, y yo era concejal de Cultura. Manolo Couce, exactamente, era el alcalde. No te digo nada de lo que era Izquierda Unida, con Fernando Miramontes, y entonces aún vivía José María Cabado, etc. Y desde luego el que entonces era alcalde, Manuel Couce, que nos dio carta blanca a los de Cultura y a mis colaboradores para que llevásemos el centenario en la dirección que quisiésemos, sí, y con mucha generosidad en relación a los fondos que se destinaron, que dado lo precario que era entonces, pues me parece que fueron muy rentables y que también la Xunta y otras instituciones de Galicia, de las que ahora hablaremos, porque no quiero darlo todo rápido, sí, se comportaron maravillosamente bien y hemos hecho, para mí, uno de los actos. Fueron varios, sí, sí. Fueron semanas de homenaje, por eso, con actos. Cuéntanos un poco cómo fue aquello, porque claro, muchos no lo vivimos y entonces, claro, claro, no lo conocemos. Entonces, y me imagino que nuestros espectadores que también. Aquí, no, luego, algunas de las iniciativas que entonces se tomaron, como pasa casi siempre, yo dejé de ser concejal de Cultura en el año 95, y Manolo Couce dejó de ser alcalde, también dejaron de ser concejales muchos de los que lo habían sido hasta entonces, y nadie de los que vinieron detrás tuvo la más mínima preocupación por seguir la trayectoria de lo que había iniciado, sí, ese centenario. Sí, sí. Y quiero decir que cuando la Xunta me nombra a mí representante en el Consejo Social de la Universidad,
que yo fui nombrada por la Xunta y sigo estando allí. Y tú sigues formando parte de ese consejo sí, de la universidad. Lo que pasa es que ahora, por las circunstancias personales que he vivido de este largo periodo que he pasado, no excesivamente con una salud más bien quebradiza, que afortunadamente es una cuestión de tiempo y no de otra cosa lo que tiene que pasar para que me recupere, pues... Y ahora no estoy yendo casi nada porque no puedo, porque mis circunstancias personales no me lo permiten. Pero mi primera iniciativa, tan pronto llegué, fue solicitar la creación de la Cátedra Concepción Arenal de Estudios Jurídicos Sociales en relación con la problemática del menor. Y he de decir que José Manuel Rey Varela, el exalcalde, y la Xunta de Galicia, desde la presidencia, pero fue en José Manuel Rey Varela en quien tengo que encarnarlo, porque él asumió también entusiasmado el proyecto de crear esta cátedra y realmente se quebró, bueno, pues por algo que pasó en la universidad, que prefiero no contarlo, pero que nadie diga que aquí no se ha recordado o no se ha valorado a Concepción Arenal. No lo habrán hecho otros, los que estuvimos en aquellos tiempos al frente del gobierno de la ciudad, y durante el tiempo que estuvimos, hicimos muchos esfuerzos para reivindicar esta figura. Y ahora sigo pensando, y será de las últimas cosas que haré, porque creo, no sé si la Xunta tendrá, no sé cómo será el futuro de la Xunta, pero creo que lo dejaré cuando termine la Xunta, porque además, pues, en fin, no creo ya que tengo otras prioridades, ¿no? Y creo que hay gente que me puede sustituir, pero será mi último aliento allí. Y seguiré conseguir la Cátedra Concepción Arenal de Estudios Jurídicos. ¿Cuándo la solicitas? ¿En qué año? Mira, Luna, perdona que haya hecho este preámbulo. No, perfecto. Que me parecía obligado, porque yo estoy dispuesta a asumir mis errores, mis carencias, pero aquello en lo que he puesto lo mejor de mí, mucho o poco, no, y que sigo llevando esa bandera, no me vengan a dar lecciones, ni me digan que aquí no se ha tenido en cuenta Concepción Arenal. Hay que agradecer mucho, tanto, bueno, a José Manuel Rey, que fue impresionante para lo de la cátedra, cuando fue el centenario no pudo ser, porque él no estaba. Y desde luego al alcalde Couce Pereiro, en el momento del centenario también. ¿Cuándo propones tú, en el consello, este de universidad, que se cree la cátedra esta? ¿En qué año exactamente? ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué año? Pues mira, debe hacer ya 8 años. ¿Cómo hace 8 años? Sí. Lo propones y aquello no cuaja. No, lo propongo y se trabaja. Tenemos todo el trabajo hecho. Ah, no me digas. Está todo el trabajo hecho. El Ayuntamiento de Ferrol, sí, con José Manuel Rey de alcalde, ya nos había adjudicado un piso en la casa, en esta que está en la avenida de Vigo. Bueno, ahí ya estaba adjudicado un piso. La Xunta tenía preparada toda la... se adscribió a la Consellería de Servicios Sociales, lo que se llamaba entonces Social, y la directora general pues la tomó como cosa suya, y todo el trabajo está hecho. La financiación estaba prácticamente conseguida. Fue la actitud de un determinado sector, quiero decir sector porque no voy a personalizar, de un determinado de la sector de la universidad, sí, que a lo mejor por intereses de, yo qué sé, electorales... Mira, o... siempre hay relaciones difíciles en todas las instituciones, pero la universidad es endogámica, muy egoísta, y realmente hay personas que cualquier iniciativa que considere que puede ser una intromisión en la vida de la universidad, la miran con recelo, no el rector, ni este ni el anterior, que me dijeron claramente que ellos no podían poner dinero, pero que apoyaban el proyecto. Bien. Pero fue más bien en el nivel medio, en donde surgieron los problemas. Querían que se desvinculase la cátedra del Consejo Social, y a mí eso me parecía una deslealtad. Yo lo que dije fue que yo lo dejaba, pero que lo retomasen otros, porque a mí el trabajo que yo planteé me lo había hecho prácticamente todo los funcionarios del Consejo Social. Entonces yo lo que no puedo hacer es un trabajo que han hecho unas personas del Consejo Social, que además el Consejo Social tiene muchísimas cátedras, sí, y en el Consejo Social su presidente, Antonio Abril, estaba entusiasmado también con el proyecto, es de Inditex, yo creo que cualquiera sabe entender perfectamente que si Inditex
no estaba metida en la cátedra, pero se metería como cuando estuviese en funcionamiento, como ha hecho con otras cosas, y yo me negué en redondo a desvincular la cátedra con mi responsabilidad. Sí, sí. Yo dejo el trabajo, se ha hecho lo más difícil, yo no tengo ninguna pretensión. No, ya dije, o sea, simplemente en este momento, si quieren, pueden sacarlo adelante. Si quieren, pueden sacarlo. Y es más, yo va a ser lo que voy a hacer. Espero hacerlo ya el jueves próximo, porque hay un consejo social aquí. Ajá. Y esto es una primicia que te doy, que no, no lo voy a decir, pero creo que me dará tiempo a presentar ya un escrito en el que haga una pequeña historia para que alguien que venga detrás, si quiere, porque claro, los funcionarios tienen el trabajo, pero no van a llevar propuestas al consejo. Yo voy a dejar allí escrito para que conste en acta, tanto en el Consejo Social como en el Consejo de Gobierno, para que sepan que este proyecto está, que lo tiene el Consejo Social, que había el apoyo de la Xunta, que había el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol, que el rector de la universidad estaba también de acuerdo con eso, y que si fracasó fue por esas, quítame allá unas pajas que nunca entendí. Pero que ahora si quieren enmendar lo el pueden entuerto, enmendar lo pueden enmendar perfectamente. ¿Sabes lo que pasó? Si quizá José Manuel Rey hubiese sido alcalde de nuevo, hubiera sido. Es que en aquel momento que ya estaba todo listo, todos dábamos por sentado que José Manuel iba a ganar las elecciones y que no, aunque, iba a continuar. Aunque fracasó y tuvimos que aparcarlo, él también me dijo, no te preocupes, lo aparcamos, que yo no quiero, y lo veo bien, yo no quiero enfrentamientos con nadie, esto tiene que salir con un gran consenso, y no te preocupes, si yo vuelvo a salir alcalde, pero no salió. Pero no salió. Con la sorpresa de todo, esto ya te hablo no de ahora, sino que ya estaba hecho cuando no salió la otra vez, no fíjate, ahora, no fíjate, ahora, fíjate. Sino cuando no salió. Cuando no salió, hace 4 años, exactamente, cuando ganaron exactamente las mareas. Eso es. Exactamente. Y entonces ya nadie tuvo interés ninguno. Y fíjate, lo que me dijo José Manuel, sí me dijo, Nona, si no sirve de nada que tú te vayas, y además tengo que agradecérselo, yo lo quiero muchísimo, él ya lo sabe, para mí es una persona entrañable, y me dijo, pero si te vas tú no hay cátedra, Nona. Yo dije que sí, que no, Nona, que tienes que estar tú y empujarla con la fuerza que se necesita. Pues tienes que seguir empujándola y sí dejar hacer, las cosas. Sí que lo voy a hacer. Es que desde, bueno, el jueves que viene, ya me lo has dicho. No, no, sí, el próximo espero jueves que me dé tiempo, porque además justo, es que Concepción Arenal nació un 31 de enero y un 31 nació o murió, y el 4 de febrero, bueno, son las dos fechas, es decir, el 4 de febrero me parece que nació y el 31 de enero murió, entonces es que justo, me parece que el consejo es el 30, es aquí en Ferrol, es que es el momento es que es oportuno. El momento. Es que no lo puedes dejar ir. Para ponerlo sobre la mesa. Qué bien, pues yo creo que, hombre, yo creo que desde luego, si eso ahora no sale, es que desde luego en Ferrol nos merecemos lo que tenemos, si es que no sale, porque muchas veces ponemos palos en las ruedas y además, fíjate, y perjudicamos tanto a la ciudad. Creando cátedras de todo, y yo, como es un proyecto del que estoy enamorada, y te darás cuenta, y quiero que este enamoramiento mío se lo quiero transmitir a los ciudadanos. No hagan caso, Ferrol no está muerto, en todo caso estarán muertos muchos ferrolanos. Otros, a pesar de estar un poco disminuidos, que yo estoy muy bien y me estoy recuperando muy bien, solo me falta una pequeñita operación, y que sepan que ni estoy en tratamiento, gracias a Dios, ni lo he necesitado, pero que necesito recuperarme porque tuve un problema muy serio de una complicación cardíaca y eso, ¿no? Pero hay muchos ferrolanos que estamos vivos, que tenemos una enorme ilusión, que vamos a seguir trabajando mientras nos quede un aliento, ¿eh? Y que yo sé que hay proyectos preciosos, y este lo es, porque te estaba diciendo, se nota que yo estoy enamorada de esto, ¿no? Estos funcionarios del Consejo Social, que son los que han hecho un trabajo enorme, peinaron Europa entera. Fíjate. No fueron de viaje, ¿eh? Porque hoy no hay necesidad de viajar para saber las cosas. Con las redes. Muchos lo toman como protesto, pero trabajaron, se documentaron, de qué tipo de instituciones había y a qué se dedicaban. Sí, y entonces, pues había de muchas cosas, y por ejemplo, descartaron lo de la mujer, no porque no fuese importante, descartamos, porque luego ellos peinaron todo y trajeron un estudio hecho de lo que había en Europa y en parte de Estados Unidos, y todos escribimos unánimemente, escribimos y salió que unánimemente de toda la información que teníamos, lo que más huérfano estaba era
la problemática del menor, la problemática jurídico-social del menor. Efectivamente. Y por eso elegimos que la cátedra se dedicase a eso. Por si a alguna gente no le resulta suficientemente claro, pues mire, hablar desde las adopciones, los niños con familias desestructuradas, la delincuencia juvenil, el tema de la pederastia, el tema de la sexualidad desbordada por la pornografía de muchos menores, etcétera. Todo esto para dar formación a los profesores, a las familias, sería una cátedra formativa. Fantástico. Sería y muy necesario. Sobre ese asunto, incluso la integración de los hijos de inmigrantes. Sí, sí, en sí, fin, sí. Todo eso. Es una cosa preciosa y yo espero. Porque que... tú tocas ahora el tema niño, porque haciéndome un pequeño retrato de esta maravillosa Concepción Arenal, tiene muchísimos puntos ella, importantísimos. Se la conoce a lo mejor fundamentalmente como abogado y no fue abogado. No. Como socióloga. No, señores, estudió derecho pero no fue abogada. ¿Quién es Concepción Arenal? Mira, para empezar, yo creo que es una, y no digo la más, de las más preclaras e importantes pensadoras, ya si lo digo en femenino casi tendría que decir la primera, de España, de cualquier época. Y ahora, contextualizando la vida y la obra de Concepción Arenal en el siglo XIX, que es cuando nació y cuando se hizo mujer, su pensamiento, la clarividencia que tuvo para ver los problemas, los que tenía aquella sociedad, pero es que ahora esta corte de adanistas que se creen que se lo inventan todo, sí, y que nos están vendiendo todos los días lo que ya está estudiado y sabido desde hace muchísimos años. Estos que llevan la palabra progresista casi que nos agreden con ella, porque no hay más retrógrado que lo que estamos haciendo, nada más retrógrado que muchas de las cosas que se están haciendo en España. Ella fue precursora de todo lo que hoy hablan muchos, que no han cogido un libro de Concepción Arenal en su vida en las manos. Y esa cabeza preclara, absolutamente, mira, es la primera feminista de la historia de España, fíjate lo que te digo, y de una gran parte de Europa. Y con un feminismo que podríamos abrazar cualquiera de nosotras, porque es ese feminismo integrador. No es el feminismo de la mujer contra el hombre, sino un feminismo de reafirmación de la mujer, de reafirmación de la igualdad radical de la mujer, de la necesidad de esa igualdad de derechos, no la guerra contra el hombre, empezando por los órganos genitales, que es una vergüenza que desde el Instituto de la Mujer se le dé esa dimensión al feminismo. Y luego fue una mujer muy completa, porque ella la conocemos casi por dos cosas solo, porque tuvo que vestirse de hombre para ir a la universidad, por ejemplo, y porque dijo, odia el delito y compadece al delincuente. Bueno, eso lo dijo, pero muchísimas otras cosas que tienen tanta o mayor importancia. Colocar al Estado frente a la obligación de atender, mire, ella distinguió perfectamente entre lo que era la filantropía, la beneficencia y la caridad, que eso es lo más grande que puede pensar una cabeza. Por una parte hay esa tendencia natural a la bondad, que a veces es simplemente eso, esa bondad natural que tienen tantos hombres y mujeres. Por otra parte hay la obligación del Estado de atender desde el Estado a quienes tienen carencias económicas, educativas, etcétera. Y después, por otra parte, hay la obligación de estudiar realmente de dónde vienen esas carencias y cómo se pueden corregir. Y algo que la gente niega, y la caridad, que es la dimensión cristiana. Que es tan importante. Bueno, y se está, Dios, en este momento denostando. Y se está en este momento como diciendo, es que hasta tienes que avergonzarte de eso. Es que era una gran católica, pero una gran católica, como hay tantos hoy. Alguien hay que puede no sacarse el sombrero ante la labor de los misioneros. Claro que los sacerdotes fallan. Es que no fallan ustedes. Yo fallo todos los días. He fallado en mi vida en cosas importantísimas. Y soy la primera que no me atrevo a exigirle a nadie que sea perfecto. La Iglesia ha cometido muchísimos fallos. Pero la Iglesia es hoy el único corazón moral de verdad que queda en el mundo, la Iglesia Católica y otras iglesias que yo conozco menos.
y por tanto no voy a hablar de ellas. El único corazón moral, el único aliento de solidaridad absolutamente incontestable, incondicional, que queda en el mundo. Y esto, lo que se está haciendo desde aquí, es vergonzoso. Querer denostar la enseñanza de la religión. Sí, hay que hacer que sea libre, pero oiga usted, que ya es voluntaria, que a nadie se le obliga a estudiar religión, a ver si de una vez por todas la gente dice la verdad, que es una asignatura que hay que ofrecer obligatoriamente, pero que se elige libremente. Entonces, ¿dónde está digámoslo, ese afán? Hasta la saciedad. ¿Y ese afán de destrozar el referente católico del mundo? Pues porque es el freno mayor. En España, ¿eh? Claro. En España, es el fundamentalmente. Freno, el freno más grande contra el hedonismo, contra el materialismo y contra el egoísmo rampante de todos estos profesionales baratos del poder que realmente saben que la Iglesia, los católicos, pueden ser un freno muy grande. Cuando tú tienes convicciones, eres muy peligroso, Pepa. Tú lo sabes muy bien. Las convicciones son un peligro muy grande. Son un peligro, sí, normalmente, ¡bum!, van muy grande. Pero es alucinante lo que estamos viviendo. Y tener viviendo. Convicciones no quiere decir ser mejor, ¿eh? Yo esto lo hablo siempre con mi familia. Yo tengo familia, que unos son creyentes, otros no. Yo lo soy. Y me ayuda a intentar ser mejor y a analizarme en mis defectos, sobre todo. Pero eso no quiere decir que gente que no lo es, que no sea mucho mejor que yo, no, ni que muchos que son católicos. Pero oiga, tampoco somos peores por ser católicos, a ver si ahora va a ser un problema. Sí. Y por decirlo, ¿eh? Sí, sí. Que claro que es una cosa de la vida personal, pero oiga, si a mí agreden algo que yo quiero públicamente, tendré derecho a defenderlo públicamente. Hay que defenderlo. Claro. Es que tenemos un derecho, la obligación de defenderlo. Y no nos fuimos de Concepción Arenal con esto, Pepa, porque ella era profundamente católica. Ella es profundamente católica, ella es profundamente liberal, porque su padre además recibe verdaderos, pero vamos, ataques por parte de todos por ser... Les amargaron la vida. Y ella es una mujer de la que, Juana de Vega, sí, a la que Juana de Vega, la condesa de Espocinina, le ayuda una barbaridad en todos sus historias. Sí. O sea, son esas tres maravillosas personalidades. La condesa de Espocinina tenía unas tertulias en La Coruña y tal, y era una mujer fantástica también, pero no quiero irme por las ramas. Pero entonces Concepción Arenal la tenemos como estudia Derecho. Como socióloga, sí, como visitadora de cárceles, sí, como cuántas cosas más, sigue contándome. Bueno, ella ha sido una estudiosa toda su vida, ¿no? Y por lo azaroso que fue esta vida, ha tenido que ir saltando de unos sitios a otros y no ha podido consolidar mucho tiempo su trabajo en casi nada, pero no tiene mucha producción literaria en el sentido de escribir mucho, pero claro, es una escritora notable. Uh-huh. Y me hace mucha gracia porque hay gente que dice que escribió poesía en gallego, no es verdad, escribió poesía y no era lo mejor que hacía, pero tiene mucho valor la poesía, también fue poeta, por lo tanto, y mira, fue esposa, madre de familia, con un hijo, que esto conviene que la gente lo sepa, un verdadero delincuente. No me digas. Sí, sí, estuvo hasta en la cárcel. No me digas. Lo expulsaron del ejército. Y claro, esa vivencia le ha dado a ella un bagaje como mujer, como madre, que le ha servido para conocer muy bien ese mundo. Entonces... Y ella luchó muchísimo desde todos, escribía también, hacía muchos artículos de prensa, en La Voz de la Caridad me parece que se llamaba el artículo, el periódico, bueno, no me acuerdo y no quiero dar nombres porque tampoco se trata de hacer una chuleta y de venir aquí con mucha erudición, que yo creo que, pero ella lo que hizo como visitadora de prisiones fue fantástico, porque allí le hizo no solo conocer, sino también aportar a lo público, al gobierno, una información que era absolutamente fantástica, valiente además, porque era una mujer profundamente valiente, que sufrió la viudedad muy temprana, que vivió en Ferrol, vivió en Potes, vivió en otro pueblecito que ahora no recuerdo cómo se llama, vivió en Madrid, murió en Vigo, en fin, fue una verdadera peregrina en el sentido de ir de un lugar a otro hasta que recibe una herencia y puede tener un poquito de desahogo económico. Claro, claro, claro. Pero, de verdad, la red
social que tenía en su cabeza Concepción Arenal, le daba ya sopas con ondas a todos. ¿En este momento tú podrías recomendar algún libro especialmente para la gente que se quiera a lo mejor acercar a esta figura? Fíjate, donde... voy, sí, atreverme a recomendar uno, y además no solo a recomendar, ese sí que apunté el día que es porque no quería confundirme, el día que va a dar una conferencia esta señora que es Agne, una escritora verdaderamente maravillosa, Agne Caballé, va a dar aquí una conferencia, yo creo que es el día 31 quizá. El día 31. Déjame, te mira, lo tengo anotado, ahora mismo te lo digo, ¿eh? Porque ahora... El 31 de enero. El 31 de enero, aquí. Aquí en Ferrol. En la sede, me parece que de la Fundación, ¿no? Pues eso sí que no lo sé. Pero bueno, queda... Yo les aconsejo que vayan a la conferencia y que se compren su libro porque es una maravilla. Se titula Concepción Arenal, la caminante y su sombra. Ah, qué bonito título. Mira... Es una biografía. Qué bonito título. De Concepción Arenal que te engancha. Por eso le digo, no lean otro libro de Concepción Arenal, lean esta biografía. Es entretenida, los enganchará. Se sentirán que descubren a una persona, porque yo he descubierto facetas súper desconocidas de Concepción Arenal. Y mira que tú llevabas tiempo estudiando el personaje. Sí, esto es fruto de una investigación de Agne Caballé, que estuvo aquí, que yo la conocí además, me la presentó Fernando Bores, que fue una persona que le ayudó mucho y también que yo tendría que nombrarlo como algunos otros, porque cuando se celebró el centenario él fue absolutamente fundamental, igual que el fallecido Luis Mera, que estaba como colaborador en el ayuntamiento también. Y ella ha hecho una labor de investigación muy rigurosa, muy rigurosa. Le han dado el Premio Nacional de Historia por esta biografía, ¡Caramba! No creáis que... No es una simple biografía. Y creo que afortunadamente, y pienso que por recomendación de Fernando Bores, el concejal de Cultura, yo no hablé con él de esto, por tanto no tengo nada que ver en esto, O sea, lo digo para bien de él, No voy a venir yo aquí. Sí, creo que fue iniciativa suya que viniese esta mujer a dar esta conferencia, ¿no? Ivane, ella escudriñó hasta el último rincón la vida, pero con una investigación seria y rigurosa, y todo lo que cuenta está documentado y habla de toda la vida de Concepción Arenal, que ya de por sí es una vida apasionante, pero que la cuenta de una manera que es maravillosa. Pues mañana me lo compro yo, ¿eh? Pues te lo compras. Mañana me voy a la Central Librera o a cualquier librería de Ferrol, me imagino que estará en todas. Y no sé si estará en todas, pero tú dile a David, el de la Central Librera, que como va a venir a dar esta conferencia, y yo también voy a hablar el próximo martes, voy a dedicar mi columnita, hoy la dedico hoy a lo de la Plaza de España, voy a dedicarla también a esto, mi columnita de La Voz de Galicia, sí, que vaya haciendo acopio de algunos libros, porque me daría mucha pena que la gente que lo quiere comprar, que no lo compre, pues a lo mejor no hay mucho, pero igual hay 5, 10 o 15 personas que nos están oyendo y que le van a comprar. ¿Verdad que sí? Que haga acopio de algunos ejemplares. Sí, completamente, completamente. Mira, me hacías alusión ahora... ¿O quieres seguir con Concepción Arenal? No, lo que tú me digas. Lo que te parece, si quieres profundizar más en el tema de los niños, que ya hablamos antes, sí, la importancia que tiene también él con la cátedra que tú quieres dar. Pero ahora has apuntado así, como que no quiere la cosa, y también tiene relación con Concepción Arenal, porque es que quieren llevar al pleno de este último mes el cambio de dos plazas, por dos nombres. La primera, cambiar el nombre de la Plaza de Armas por, precisamente, la Plaza de Concepción Arenal. Y la segunda, cambiar la Plaza de España por la Plaza Carballo Calero. Nona, ¿qué nos pasa? Mira, empiezo por la de Concepción Arenal. Empieza por ahí. Porque después de lo que he dicho, supongo que nadie tendrá dudas de hasta qué punto llega mi veneración por su obra y por el personaje. Desde luego, flaco favor le hacemos a Concepción Arenal si no le buscamos un espacio que no dé lugar a ninguna polémica. Y si no buscamos un espacio, porque mira, ya hay una calle que se llama Concepción Arenal y que nadie le llama Concepción Arenal. O sea que vamos a ver
si ya, decimos lo mismo. Bueno, porque es la calle de los muertos. No, es la que... bueno, pero además... es la de los muertos, la de Concepción Arenal. Sí. O la del hospital. La del hospital. Ay, por Dios. Te estaba diciendo. Bueno, pero la del hospital. Me dejaste chafada. Perdona, no, no. Todo el mundo en la calle del hospital. Es que la del hospital es como, la calle de los como muertos. Como dijiste muertos, yo, no, yo creía que era la del hospital, pero digo, pero me lo dice tan convencida no, que. No, pero espera un minuto. Todo el mundo le, es no, es la calle del hospital. Pero, ya te lo pero digo. Se llamaba antes la calle de los muertos. Porque ay, era no, por donde bueno, iban bueno, todos vale, hacia vale, hacia vale. el cementerio. Pues de a esa calle no le llama nadie calle Concepción Arenal. Y a la Plaza de Armas tardará muchos años en llamarle Plaza de Concepción Arenal. Por lo tanto, el que ha tenido esa idea, que busque algo que no se haya que quitar nada para poner eso. Exacto, no es un cambio. Pero lo digo, no quiero a Doña Concepción Arenal, a la más grande ferrolana que ha existido jamás, ferrolana, ya lo digo, porque estamos en Ferrol, aunque sería casi española, como esto, por todo lo vamos, lo humano de su... pensamiento, lo dedicado a los que sufren, a los que no tienen ni lo necesario para sobrevivir, tanto que presume, se presume ahora de que yo estoy con los estos y yo estoy que los otros están con los ricos y los ricos, ella sí que estuvo con los que más nos necesitan, de verdad. Que no le quiten nada a nadie para ponerle el nombre de Concepción Arenal. Háganme el favor, retiren del pleno las dos mociones. Se lo pide una señora muy mayor, que les quiere mucho a todos, que ya dedicarse a la política es algo muy arriesgado en esta época, que ganan ustedes poco, estoy dispuesta a decirles lo que quieran. Quítenme del pleno eso. Ganan de más para los problemas que bueno, nos generan. Eso es cielo. Otra cosa, pero es que... aunque ya sé que no es popular, no es lo que ganan, lo que más tendría que preocuparnos. Más bien poco y así nos luce a lo mejor. Si pagásemos algo más, igual. Pero que no politicen. Algo... eso. Que figuras no, maravillosas. Que dejen la Plaza de Armas, que no significa, no es beligerante. En casi todas las ciudades y los países es una plaza de armas. Y yo digo, para esa gente que son tan amantes de Portugal, que lo quieren tanto, que quieren hermanarse con él, el himno portugués, que es maravilloso, se llama As Armas. As Armas. A nadie se le va a ocurrir en Portugal, y es el himno ya de la Revolución, quitar la palabra armas del himno porque sugiera, porque le quitan la palabra armas. Si ha sido, las tradiciones tienen su peso, tienen su importancia. Y yo no lo voy a decir aquí, que no quiero ser ventajista, pero de verdad, queridísimo alcalde, hazme caso. Pide, bueno, lo lleva el bloque como moción, que tampoco hay que echarle la culpa de esto al alcalde, pero a ver si convencéis, José Manuel Mato, Ángel Mato, alcalde, haced un esfuerzo. Que lo hacéis muy bien si queréis, por convencer a los del bloque que le vais a poner el nombre de Concepción Arenal, que sé que les preocupa muchísimo, porque me ayudaron muchísimo cuando fue su centenario. Y no sé si se nota la ironía, pero lo digo así, me quedo de mancha. Que yo sé quién les puede ayudar mucho a ponerle el nombre de Concepción Arenal a alguna noble causa y a algún sitio maravilloso. Sin necesidad de quitarle. ¿Y Carvalho Calero? Ahora voy a eso. Ah, la Plaza de España. Mucho peor. Bueno, no me gusta mucho hacer propaganda, pero léanse mi artículo de hoy de La Voz de Galicia, que se titula De España sin complejos. Miren, yo conocí a don Ricardo Carvalho Calero. Le aprecio, le respeto. Y a su familia. Me acuerdo que pasé momentos muy bonitos con su hermana. Lo último que querría don Ricardo, estoy segurísima y nunca se lo pregunté, dirán, ¿y tú qué sabes? Bueno, pues yo lo digo porque lo creo. Y uno cuando lo dice con convicción es que lleven al pleno una moción para arrancar una placa que pone Plaza de España y poner una que ponga Carvalho Calero. Todas las cosas que nacen así cuando se trata de personas, y yo he tenido una larga trayectoria política, acaban muriendo. Vendrá detrás otro que quitará esa placa, y que recuperará la de España, porque España es nuestra patria, es el país de todos, que lo hemos labrado con sangre, sudor y lágrimas. Acepto que haya quien no cree en España, quien quiere partirla, quien quiere marcharse de ella, pero somos muchos millones, la inmensa mayoría
los que creemos que España es una maravillosa nación llena de posibilidades, de buenos españoles, de españoles y españolas de bien, que desde luego no puede consentir que se arranque el nombre de España de ningún sitio para poner el de nadie. Fíjate lo que digo, Pepa, el de nadie. Y menos para herir, mucho menos para herir, estoy segura que hay familiares y admiradores de Carballo Calero que jamás elegirían que se quitase el nombre de Plaza de España para poner la de don Ricardo Carballo Calero, la del profesor, la del estimado y respetabilísimo profesor Carballo Calero. No le sometan a eso en un pleno, es demasiado cruel, de verdad. Retírenlo. Yo creo que la cosa queda Es clara. Un alegato es un, muy apasionado, pero... No, es un alegato apasionado porque nace del corazón. Y es de donde impacta, porque es que si no, ¿qué nos queda, Nona? En este momento que estamos viviendo momentos muy, muy tremendos, de la historia de España, además. Es un momento en el que se está dejando, está poniendo en jaque todo. Es un momento en que está, yo creo que ya está saltando por los aires esa maravillosa Constitución que nos dio 40 años de tranquilidad. Por supuesto. Eso es lo que ha empezado a saltar por los aires. Por supuesto, ya ha saltado por los aires. Para mí, con este gobierno, ¿tú crees que para ha saltado? Sí. Para mí, el hecho de haber pactado lo que ha pactado el presidente del gobierno con los separatistas catalanes, no con Cataluña, por favor, no cometamos ese error. Sí. Tengo tres nietos catalanes, tres maravillosos nietos de mis cuatro nietos, tres son catalanes. No voy a decir que sientan a Cataluña porque vivieron pocos años allí, pero yo la siento como la tierra en la que nacieron mis nietos. De verdad que la siento como tal. Allí fui abuela y allí conocí lo que significa eso. Allí vivió mi hija durante unos años y he conocido partes maravillosas, no de la geografía, sino también de la sociología catalana. Por tanto, no confundamos eso. Haber pactado lo que ha pactado, que lo vamos a ir sabiendo, Pepa. Sí, porque de momento no sabemos nada, Nona. Algo sabemos. Un poquito, sí, nos llega. Ya prácticamente ha aceptado que pactó el referéndum. Sí. Lo que nos dice es que será legal. No sé, yo creo que sé lo que va a hacer, pero no voy a hacer aquí. Cuando quieras hablamos de eso y te lo digo primero privadamente y luego tú utilízalo si quieres. Sé cómo lo va a hacer. ¿Sabes cómo va a hacer el referéndum? Sé cómo lo va a hacer o cómo va a intentar hacerlo. Porque la Constitución se puede retorcer. Ah, perfectamente. Entonces, tiene vericueto. Retorcer es pactar, porque el alucine de Europa debe ser asombroso, porque vamos, que estés pactando con unos señores, con un prófugo de la justicia, que está en el Parlamento Europeo, que esa es otra, que hay que cambiar la legislación española, que teníamos que haberla cambiado hace tiempo ya, y con un señor que está en la cárcel por un intento de golpe, por un golpe de Estado, no un intento, no un golpe de Estado, lo que pasa es que fracasó. Claro. Entonces, y está pactando con esos señores, y está diciendo que sí, que el referéndum será si hay consenso. Hombre, ellos van a estar de acuerdo con que haya el referéndum. Y además, vuelvo a decirte, es que sé que lo va a hacer. ¿Tiene resortes legales como para llegar a ello? Resortes legales no los tiene para la autodeterminación. Sí. Porque para eso habría que cambiar la Constitución. Pero para el referéndum sí. Para hacer un referéndum de autodeterminación tampoco. Pero a mí qué me importa, y ya estoy hablando de más, Venga. A mí qué me importa que el referéndum no sea vinculante, que sea un referéndum consultivo, que se haga con una figura que puede ser engancharse de mala manera, pero que puede pues tener una cabida cuando no. A mí me da igual, así hemos llegado hasta aquí, permitiendo que durante años se adoctrinase a los niños en las escuelas. Los separatistas van ganando posiciones pasito a pasito, Pepa, pasito a pasito. No necesitará indultarlos, porque ya lo ha dicho, va a cambiar la ley. Claro. Va a cambiar la ley, ya se lo digo ahora a ustedes. Si puede, va a cambiar la ley, va a cambiar el Código Penal para tipificar de otra manera el delito por el que están en la cárcel. Lo tipificará de otra manera, mucho más suave. Y dirán, ay, pero estos ya están juzgados y entonces ya tienen que cumplir esa condena. No. La legislación española habla de que las leyes penales tendrán carácter retroactivo cuando sean más beneficiosas para el reo. ¿Eh?
que eso, es decir, si eso es más beneficiosa la nueva ley, por ahí lo puede hacer. Se necesita puede aplicar perfectamente. 176 votos. ¿Creen ustedes que no los va a tener? Claro que los ya va los tener. Tiene. Ya los tiene. Por tanto, pues mire, estas son las responsabilidades de votar, en vez de votar con la cabeza y de una manera absolutamente fría, de votar, pues, con lo que está debajo del estómago, que en vez de votar racionalmente, cada uno vota lo que quiera y a mí me parece muy bien y la libertad es la libertad, pero yo creo que el actual presidente del gobierno no se merece ser presidente del gobierno, no ha tenido respaldo popular diciendo lo que iba a hacer sino mintiendo, de una manera absolutamente descarada, es un presidente legítimo, pero para mí lo que tiene es ilegitimidad moral, sí, porque ha engañado de una manera absolutamente torticera a muchos de sus votos, a millones de españoles a los que le dijo que no podría dormir si pactara con los separatistas y que de ninguna manera iba a pactar con los de Podemos, perdón, y con los separatistas, y no solamente pactado, sino que lo tiene sentado en el Consejo de Ministros. Y yo les pido, por favor, a las mujeres que nos estén oyendo muy especialmente, que busquen información sobre las declaraciones de las mujeres que ocupan los cargos del Instituto de la Mujer en España. Bueno, hoy, en este momento creo las cosas que han dicho. Un insulto a la mujer Me siento española. Vilipendiada como mujer. ¿Cómo te encuentras con eso? Pues porque son cosas muy graves. Humillada. Humillantes humillada. Y terroríficas. O sea, yo nunca humillada. Creí que pudiéramos escuchar o leer o ver esto. Lean a Concepción Arenal y ya verán cómo se sienten igual de humilladas que yo. Para ser feminista no hace falta ser una radical que confunde el feminismo con un determinado tratamiento de la sexualidad, que es muy digna la sexualidad. Es uno de los grandes dones que nos ha dado la naturaleza. Cuidadito, ¿eh? Pero frivolizar con ella. Plantear como una lucha de órganos genitales, la lucha de la mujer y el hombre, que no hay tal lucha, que no sacaremos nada adelante si no es en colaboración del hombre con la mujer. Y luego, cuando quieras, hablamos del PIN parental también. Pues, por ejemplo, ahora, ¿qué te parece? Pues mira, que es una cosa más vieja casi que la democracia española. ¿Verdad? No está de actualidad, lo han sacado. Lo han sacado ahora. Mira, de toda la vida, desde que la Constitución dice en el artículo 27 lo que dice, literalmente. O sea, que los padres. Supongo que ustedes lo conocen, pero yo se lo repito. Repítelo, por favor. Tengo los vicios de los profesores. No por mucho repetir, quedan las cosas suficientemente claras. El artículo 27 dice, el Estado garantizará en imperativo el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Punto. Fruto de eso, cientos y cientos de colegios, cientos y cientos de colegios en toda España, y lo voy a decir muy despacito, en relación con las actividades extraescolares, porque es mentira que el PIN parental atente contra la educación sexual. Yo creo que no hace falta ni hablar de PIN parental, ¿eh? Yo no estoy hablando ni de lo de Murcia, estoy hablando de lo que es la realidad que existe en la enseñanza española. Sí. ¿Eh? Esa educación sexual tiene que estar dentro del currículum y tiene que recibirla a los niños y la reciben formando parte del currículum, como la educación cívica, etcétera, etcétera. Esto se refiere, lo que yo les estoy hablando, se refiere a que cuando hay una actividad extraescolar, los padres deben ser informados y firmar y aceptar la asistencia de su hijo a esa actividad extraescolar. Cuando van de excursión, por ejemplo, que lo entienden todos ustedes, los padres tienen que mandar una autorización. Pues mire, yo, sin ningún tipo de complejo, digo que si mi nieto va a un colegio y viene la directora del Instituto de la Mujer a dar una charla, negaría, si depende de mí mi nieto, eso sería cosa de su madre, diría que mi nieto, menor, hablamos de menores, hablamos de menores, no asista a esa conferencia. Después de lo que yo le he oído a esa señora, que no lo voy a repetir porque me da vergüenza decirlo,
Son cosas tan íntimas que me da vergüenza. Entonces, simplemente es eso. Es que es eso. No se trata, es que no hablen ni permitan que se hable, yo no hablo, hablo del derecho de los padres en actividades que no están en el currículum. Un padre no puede decir si a su hijo se le enseña matemáticas o no. No, claro que no lo puede decidir. Pero sí puede decidir que una actividad, repito, extraescolar, si entiende que atenta contra lo que es su convicción, ya no hablo de religiosa, sino moral o ética, pues que no asista, si no pasa nada, usted la da, tiene derecho a darla. Y van pero los que quieren no y los que quieren. Y hago una pregunta directa, ¿ustedes creen que se atreverían a hacer eso con los hijos de los musulmanes? ¿A darles conferencias atacando los principios del Islam? No les he oído nada, ni palabra acerca de eso. Todo el ataque es a los católicos, a los colegios católicos, a los padres católicos. No son capaces, respetan las mezquitas. Pues como debe ser, que yo no digo que no respeten las mezquitas y las creencias religiosas de los musulmanes, pero algunos excesos de la religión musulmana, de alguna, pues tendrían que ser también, en fin... Hombre, yo criticados me imagino que lapidar a una mujer, yo me imagino bueno, que el colgar a homosexuales como se están colgando en este momento en Irán o en ciertos pero fíjate, sitios, tú yo te... me imagino que eso, ¿verdad?, atenta directamente contra lo más elemental de los derechos del hombre, que y es mira, la vida. Y mira, me da quizá... Vamos, digo yo. Me da un poco de coraje, pues... como establecer esta confrontación, ¿no? Pero es que yo creo que se ve directamente contra claro. quién se va y por qué se va contra esas personas. Estén ustedes tranquilos, los progresistas de hoy, que creen que a los niños pequeños hay que adoctrinarlos de una determinada manera. A sus hijos los van a poder adoctrinar como ustedes quieran, pero dejen que a los de los demás, si ellos quieren establecer una protección, estando equivocados o no, claro que los hijos son de la responsabilidad de los padres, no son de la propiedad de los padres, pero son de la responsabilidad de los padres. Claro que sí, no de la ministra Celá, ni del gobierno, y es responsabilidad de los padres cuando son menores. Es que dense cuenta que estamos hablando de la educación secundaria. Es que estamos hablando de y niños de la educación primaria. De 12, no estamos hablando 8, de claro, 9, 10, 12, 15. Ya sabemos que para autorizar a un niño que tiene 18 años a ir a una conferencia no hay que mandar la autorización del padre, evidentemente. Se va donde quiere. Claro. Estamos hablando de menores a los que sus padres entienden que quieren proteger de una determinada manera. Vuelvo a repetirlo, no protegerlos de la educación sexual. Eso es una gran mentira. Y que no se crean lo que oyen por la televisión, protegerlos de determinadas cosas que chocan, que confrontan con su manera de entender la vida y con sus valores, fuera del currículo escolar, no en el currículo escolar, que hay y debe haber educación sexual y educación cívica, educación vial, claro que sí. Eso está fuera de toda discusión. Por lo menos pero yo lo veo sale así. La ministra Celá y complica todo esto. Pero lo curioso... Pero lo hace aposta, ¿eh? No, claro, que nadie se porque lo curioso, yo creo que la gente ya lo sabe, es que todo este procedimiento, por ejemplo en Murcia, que es en donde ha tenido ahora el eco, se lleva aplicando desde principio de curso... Y en muchas otras comunidades. Y en muchísimas otras comunidades. Y aquí no ha pasado nada. Porque además... Pepa, si fíjate, si eso es cosa incluso de los propios colegios, claro. Si los propios colegios, sin que haya nada que se lo ordene, por sentido común, bueno, porque además la ley establece que los menores tienen que ser autorizados por sus padres para asistir a determinado tipo de actividades, ¿no? Lo hacen ya, de modo propio. Si esto no tiene ni que ser noticia, si no hay ni que hablar de ¿pero esto. ¿Pero por qué surge esta noticia pues ahora? Porque de, ahora ¿qué se quiere estamos tapar hablando de esto, en vez este de hablar momento, de la señora tapar? Ministra Delgado, pues por ejemplo... O sea, se quiere tapar que claro, en este momento pues eso, una ministra claro. de Justicia salte sí. directamente a ser... Pues se quiere tapar eso y muchas pues, otras y cosas. Y muchas otras más. O sea, que no vamos aquí... Fiscal General del Estado, de la noche a la mañana, bum, 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 todo estupendo. Nona, en este momento yo siempre he creído que tal y como están avanzando los acontecimientos, creo que el gran perjudicado de toda esta situación, aparte de la sociedad española, claro,
es el propio Partido Socialista. ¿Tú crees? Porque tú crees... No existe el Partido Socialista. Te iba a decir, tú que has estado... Es el sanchismo. ¿Se acabó el Partido Socialista? Sí, sí, se acabó. O sea, el Partido Socialista, como lo conocemos... Hay socialistas maravillosos que siguen luchando, como Paco Vázquez, por ejemplo. Ya bueno, sé que... se dio de baja. Bueno, pero o sigue sea, luchando. Este peso, bueno, pero es igual, pero él sigue luchando. Sí. ¿Eh? Sí. Y muchos otros. Pero a todos el ciclo vital nos lleva a donde nos lleva. Y es muy fácil silenciar o no dar cabida a la voz y a la presencia de determinadas personas en algunos medios de comunicación. Y claro, aquí se habla con mucha ligereza de fascismo y se le llama fascista a cualquiera, pero yo sí estoy preocupada realmente de que no exista el Partido Socialista, es porque lo considero absolutamente esencial y básico para la democracia española. Solo hay sanchismo, es decir, poder. El poder es la amalgama más fuerte que existe y de la inmensa mayoría de los socialistas se van a callar y no van a... Unos porque ya saben que no pueden hacer nada, y los que hablan, como mi admirado y querido Paco, seguirán hablando, pero hasta se permitirán ridiculizarlos en los medios de comunicación. Entonces, quiero decir que en España hay un ministro de la propaganda. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, al mucha. Es un Goebbels. Que se llama Iván Redondo. Ese es el Goebbels de España, el ministro de la propaganda. El Goebbels alemán, que el tiene, famoso Goebbels del Tercer Reich. Ya no hace falta ni decir... Por si acaso. Porque si no dicen que le llamamos no sé qué. Hay un ministro de la propaganda, es lo que digo, que se llama Iván Redondo, que por detrás de las bambalinas organiza todo esto y que ha adquirido ahora, de una manera muy discreta, el rango de secretario de Estado. Punto. Este señor... Ya dicen que es el 23, el ministro número 23. Pero tiene mucho más poder que los que 22. Que 23 no, porque tiene más poder Sánchez, pero tiene más poder porque lo puede cesar, solamente por eso. Sí, sí, sí. No sí, porque tenga, sí, haga más cosas que... Es el Rasputín, podemos pues decir claro. También. Y ese señor que hace unos años nos hablaba en la 13, que hoy, claro, el señor Sánchez ni va a las emisoras de la COPE, se niegan Redondo, pues yo me imagino que a 13 tampoco irá. Yo es lo que oigo, porque yo oigo todas las emisoras, quiero decirlo. Soy una radio oyente que tiene la radio encendida toda la noche porque duermo muy mal, y dirán, ¿y duerme porque la tiene encendida? No, la apago cuando veo que me voy a quedar dormida, pero cuando veo que el insomnio, pues oigo todo. Sí. Soy, afortunadamente para mí, pues oigo de todo y todo me gusta oírlo, ¿no? Y este señor que nos daba enormes conferencias, quiero decir, hablaba en la 13, Iván Redondo, yo lo conozco de haberlo visto en la 13 o en Intereconomía, ¿no? Yo creo que ya era en la 13. Pero bueno, sé que hablaba en una de estas dos cadenas, en un programa antes se llamaba El Cascabel al Gato, cuando estaba en Intereconomía. Efectivamente. Y ahora se llama El Cascabel. Del mismo Antonio Jiménez. Exactamente. Que sí, que está aquí. Sí. Y porque, claro, programas de opinión por la noche hay en 24 horas, para que no se crean que yo oigo uno solo, oigo los que hay de opinión, los oigo, pero no hay, se ha desaparecido los programas de opinión de la televisión. Sí, sí, sí. Es un realities permanentes, ¿no? Hay trocitos de opinión en programas, por supuesto, que yo no voy a calificar, pero vamos, si ustedes lo escuchan, ya les digo yo quiénes son los que mandan y los que tienen la voz. Llevan a uno de Adorno, de otro, hay una cadena que elige a dos o tres del otro lado para que hagan a veces el ridículo, porque una cadena que tú y yo sabemos, van unos que yo, si soy yo, ya ni voy, vamos, para ser devorados por los que van allí con, Dios mío querido, ¿no? Con la aquiescencia, porque que te pongan la cámara de una manera tiene mucha influencia. Uf, una barbaridad, y en este caso es otro gran problema que hemos tenido, es precisamente el poner en manos de dos o tres personas todos los medios de comunicación del país. Se ha entregado la opinión pública a dos o tres personas nada más. Y que además creo que esto incluso en lo que fue ese concurso
tiene muchos visos de poder ser reclamado en este momento ante el Tribunal Constitucional, porque no estuvo dado como se debía de. Fue el gran error que está ahora es Rosa María Mateo, que, sí. no pasó ningún concurso. Pero el ponerlas, el poner, efectivamente, pero el que poner la gente lo sepa, que la dirige Rosa María Mateo, que no ha pasado ningún concurso, que fue nombrada a dedo por ellos. Bueno. Pero el poner a las otras cadenas en ese famoso concurso donde se repartieron. Ah, bueno, eso fue hace tiempo. Eso fue no hace demasiado. Zapatero fue ese. Sobre todo Soraya Sáenz de Santa María. No, pero la Sexta la padrinó Zapatero, No, pero se había todas sus derivadas. La Sexta. Ah, bueno. Sí. Eso ya el concurso lo llevó a cabo a Zapatero, apadrinó la Sexta cuando la Sexta cuando la Sexta era de Roures. No, pero que se creó cuando sí, se creó él. Como perfecto. le dio el canal. Perfecto. Pero luego ese canal se arruinó. Y entonces hubo que hacer una concentración nueva de medios porque si no, si unos cerraban, otros no. Ya estaba el Partido Popular y Soraya Sáenz de Santa María. Hicieron ese concurso. Y en ese concurso, que creo que es fácilmente impugnable... Yo hablaba de la televisión española, que también hicieron otro concurso, pero que sí, no lo celebraron. No, yo me refiero a la Antena ya, 3 ya, sí. Y a Telecinco, que absorbieron una la 4 y otra la Sexta. Entonces, fue en ese momento. Entonces, claro, tú en este momento estás dándole a una tendencia... exclusivamente el control de todos los medios de comunicación. Pero es curioso, con lo cual yo no quiero ampliar mucho esto porque a lo mejor cansa bastante a la gente, pero si conociésemos bien los entresijos de cómo funcionan estas cosas, yo que estoy segura que el capital de la Sexta y de Antena 3, que hoy es la Sexta, es que el Grupo 3, Planeta, claro, ahora mismo. Son gentes conservadoras. Empresarios de derechas, que lo que han hecho es repartir la opinión entre la Sexta y la 3, pero que en la 3 no hay opinión, es decir, la Antena 3 no hay opinión, entonces, ¿qué es eso de que han repartido, de que una es de izquierdas y otra es de derechas? Pues no hay opinión en la Antena 3, no hay nada de opinión. Me parece que además hay unos buenísimos profesionales en Antena 3, a mí, por ejemplo, me encanta Vicente Vallés, el que da las noticias de... Me parece un... No tengo por qué, no creo que se enfade esta cadena porque yo diga eso, porque no es la competencia de esta cadena, evidentemente. Me parece un hombre ponderadísimo, una persona además valiente, que ha hecho hace poco una entrevista a Pablo Iglesias que yo creo que fue la mejor que se le ha hecho, la más valiente y todo. Pero bueno, que de verdad que tenemos lo que tenemos. Pero mira, Nona, cuando oigo que la derecha y los empresarios dominan los medios de comunicación... Empiezas a reírte y no paras. Pues no paro. Es que no paras de la risa, sí, vamos. No porque paro. En este momento no controlan ninguno, absolutamente ninguno. Y incluso la 13, que depende de la Conferencia Episcopal, ha vetado la asistencia a las tertulias de Francisco Vázquez, Corcuera y Leguina. Pero Paco va de vez en cuando. Paco Vázquez desde hace ya tiempo, desde que lo han vetado, sobre todo los obispos catalanes, solamente entra de Pascuas en Ramos y un poquito por teléfono. Me dejas alucinada de eso, ¿no? Se lo tengo que preguntar a él. Pues mira, yo te lo cuento porque yo tengo mucha relación con él. Fíjate. Entonces, no solo él, sino Leguina y Corcuera. Leguina lo oigo por la mucho sí, antes sí, pero ¿sabes? Yo, lo que yo atribuí lo de Corcuera, yo lo conozco mucho a Corcuera, y no hace mucho que estuve cenando con él. Que vino aquí a Ferrol y nos lo pasamos pipa en la charla que dio y tal, y yo vi como que estaba un poquito como si no estuviese del todo pues bien. Allí les han y lo atribuí a eso así, pero mira, ahora me llevo... No, y entonces ya te digo, de vez en cuando, como ya para no hacerlo tan exagerado, les llaman un poquito por teléfono. Pero no es el Paco Vázquez que puede sentarse tranquilamente, como se ha sentado aquí conmigo, a decir lo que le parece oportuno. No, 5 segundos, 5 minutos, y muy controlados por Antonio Jiménez. A ese extremo estamos llegando. Por lo tanto... Entonces ya me voy de aquí... con un hachazo a mi buena fe en algunas cosas. Bueno, como dices, piensa mal y te quedarás corto a veces. Bueno, pero volviendo al PSOE, y yo se lo comenté aquí a Paco, precisamente cuando estuvo a Paco Vázquez, y yo le decía, yo es que creo que en este momento el PSOE como tal está destruido, creo que hay sanchismo, y creo que la única opción que puede tener una socialdemocracia, que es lo que pretendió traer Felipe González, la única opción es que creáis
un nuevo Partido Socialista, una socialdemocracia española. Y le dije aquí, ¿por qué no, Paco? Y se sonrió. Claro. Y me dijo, bueno, es que ya tal... Y le dije además, y lo repito aquí, le dije, cuando se fue, le dije, nunca la edad, porque él me decía, es que date cuenta, la edad. Le dije yo, ¿la edad? No, yo solo te voy a decir una cosa. ¿Y Adenauer qué? Adenauer fue el gran impulsador de la gran Alemania y tenía 92 años. La edad está en el corazón. Es relativa. Lo que tienes que tener es otra cosa. Otra cosa. Que vamos a decir que no la vamos a decir. ¿Y se va a poder tener? ¿Tú crees que es posible otro nuevo? Seguramente. Que se funde otro seguramente socialismo. No lo veré yo, porque claro, los años no perdonan, ¿no? Y esto va a ser un trabajo duro. El PSOE se refundó en su 27 Congreso. Felipe González, claro, reniega del marxismo y abraza la socialdemocracia. En el año 77, ¿no? Parece que fue. Sí, en Suresnes. En Suresnes, eso sí fue en el 77, un poco antes. Pero él abandona el marxismo y abraza la socialdemocracia. Y ahora mismo han hecho todo lo contrario. Claro. Han vuelto a largo caballero. Yo creo que sí. Que ¿tú crees que hay posibilidad? El PSOE es un gran partido y yo creo que tiene capacidad de refundación. Pero tiene que pasar esta ola. Pero refundarse con lo que ahora tiene, imposible. No, totalmente, es lo que te iba a decir. Un nuevo partido. Tiene que borrar esta ola, de la misma manera que Sánchez borró todo lo que supusiese oposición a su proyecto. Exacto. Porque su proyecto es un proyecto populista, estaba claro, está claro, es un proyecto. Dicen, es que esto no va a ser como Venezuela. Miren, no podemos nunca establecer que vaya a pasar aquí lo que pasó en Venezuela, porque eso es una exageración. Pero desde luego que algunas de las cosas que han pasado en países de Sudamérica pueden pasar aquí. Hace muchos años un íntimo amigo de mi hija, que era gerente general de una gran empresa en Sudamérica, me dijo, va España camino de lo que ha pasado aquí, 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 aquí. Y claro que puede pasar, claro que puede pasar. Porque hay un peligro antes. Decíamos que la gente que pensaba eso, que era muy mal pensada y tal. Pero yo creo que este tipo de partidos necesitan que los ciudadanos les deban el pan. Claro. Si el ciudadano le debe el pan, lo tiene enganchado. Estamos muertos. Claro, lo tiene enganchado. Entonces, aquí lo que hay es que darle pan a la gente que no lo tiene, claro que sí, pero no como una deuda. Y cuando la gente piensa, es que este me va a dar, es que si la renta básica, es que si la no sé qué, las pensiones, que vamos a ver si las aguantamos antes de hablar de que van a ser no sé cómo y no sé cuánto, que las mentiras que se cuentan, te voy a decir una cosa que no cabe mucho en este debate, pero la gente se sorprendería si supiera que la pensión pública, pública en España, la pensión media, es superior a la media europea. La pública. Hay gente que se cree que es que lo que ocurre es que en los países europeos avanzados hay un sistema paralelo de... digamos, de complemento. Tienen sistemas sí. diferentes, porque no lo puedo resumir en uno solo, que son como de ahorro o de contratación de planes de pensiones, etcétera, que luego hacen que eso lo cobren, pero lo tienen que pagar ellos anteriormente. Nosotros también lo tenemos que pagar, pero la que le da el Estado, la que aquí llamamos pública, está en general por debajo de la media de la pensión española. Y eso se puede comprobar metiéndote en internet simplemente. Entonces a la gente le cuentas unas mentiras, se las cree, sale un ministro diciendo les voy a poner a ustedes el salario mínimo en 1.500 euros. Oye, pues yo ya casi prefiero trabajar por el salario mínimo que ser pensionista. Yo creo que habrá mucha gente que dice, mire, yo no me jubilo en la vida porque yo voy a ganar mucho más y yo no me puedo jubilar. Porque si trabajo, gano 1.500 euros y o sea, es que son cosas... Claro, habrá algún gobierno en el mundo que si supiera que el país aguanta de un salario mínimo de 1.500 euros, no lo pondría, Pepa. Todos. Dime la verdad. Todos. ¿Quién no lo pondría? ¿Quién no lo pondría? ¿Quién entonces no lo pondría? Nos cuentan unas cosas y vamos y nos las creemos. No, tú como profesora, que eso sabes maravilloso, que la primera batalla que se tiene que ganar es la batalla de las palabras. Las palabras dichas con claridad son muy importantes para los cerebros y las palabras eufemísticas lo único que hacen es confundirnos. Estamos hablando, por ejemplo, de Podemos. Y lo estamos, en este momento, se vende como progresismo. Progresismo nos da la risa a ti y a mí.
¿Populismo? ¿Populismo bolivariano o simplemente comunismo? Mira, ¿cómo lo Podemos ves? Tampoco existe, ya te lo digo. ¿Qué es Podemos? Porque Podemos es un movimiento nacido del 15M, una amalgama de movimientos sociales que ya cada uno ahora va por su lado y que tiene, ha tenido la inteligencia, porque yo no se la voy a negar, sí, de articular un sistema que les ha permitido, gracias a las redes sociales sobre todo, vendernos o vender a quien ha querido comprarla también, a quien no ha sido capaz de separar el grano de la paja, ¿no? Una realidad que estamos viendo todos, que cuando tienen el poder no hacen nada, hacen no lo mismo, sino mucho peor, porque si lo que ha hecho Pablo Iglesias ya lo hace otro partido, después de lo que ha dicho y después de las cosas que prometió, ese sometimiento de una manera babosa a los oropeles del poder, del sillón. Porque lo tenemos ya ahí de vicepresidente. Bueno, hombre, pero aparte de tenerlo de vicepresidente, es que está su mujer sentada a su lado en el Consejo de Ministros. Oiga, y dice, es que nadie dice por qué soy yo ministro por ser el marido de Irene Montero. Pero vamos a ver, señor, usted en política, no estoy de acuerdo con usted, pero usted ha currado y usted ha hecho ha estado trabajando de una manera que a mí no me gusta, no comparto nada de sus ideas, pero usted tiene una trayectoria. Pero es que la persona que está sentada con usted en el Consejo de Ministros ha ido directamente desde un trabajo muy honesto, pero que no ha hecho nada en la vida, nada más que ser su mujer, por el amor de Dios. ¿Que es una mujer brillante? Pues a lo mejor sí. Pero si su mujer no es su mujer, no está sentada en el Consejo de Ministros con usted. Por el amor de Dios, que lo sabemos todos. Vamos, es que... Y hace dos días... Bueno, es que... Y que eso ni siquiera me parece lo más importante, porque... bueno, pues... Pero, ¿cómo atacó a Ana Botella? Que Ana Botella, que dicen es que... Oiga usted, Ana Botella se presentó a las elecciones municipales. De número dos, dimitió Ruiz Gallardón y pasó ella, que había pasado por un filtro electoral. Es una alta funcionaria, es una funcionaria del Estado, con unas oposiciones ganadas, con una carrera. Oiga, yo no sé qué tienen ustedes contra Ana Botella. Ahora pueden tenerlo porque ya ha tenido una actuación política, sí, pero cuando la nombraron la ponían a parir solo por ser la mujer del expresidente Aznar. Es que es una cosa... Entonces, aquí nos dejamos de engañar según quién es el que hace las cosas, y lo vemos normal. Yo, a mí me ha dicho una persona, a la que aprecio, que los ERE no son corrupción, porque los ERE lo que hacían era quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Por Dios. Pepa, cuando una persona, un socialista, te dice esto, es que en la cabeza le ha metido es que es un algo que no lavado. Tiene ni nombre, oiga usted, pero si el dinero de los ERE se ha dedicado hasta a ir a prostíbulos, a comprar droga, a poner en la seguridad social a personas que no habían trabajado en la en la fecha de su nacimiento. Oiga, si es una red de corrupción como no ha existido, que también las tienen el otro partido, pero si ya lo sabemos, si se han encargado todos ustedes de hacer... De airearlo. Pero si lo de los seres es el mayor caso de corrupción. ¿Qué quieres que y diga? Cuidado, nos falta todavía... Cataluña y Jordi Pujol. Bueno, no nos falta. ¿Pero dónde está Jordi Pujol no y todos nos sus falta. Hijos que están por ahí de rosita? El exquisito señor Sánchez, que tan mal le sentaba convivir, aunque fuera nada más que el Congreso, con los grandes corruptos de este país, está gobernando y está pactando y se está sentando con los más grandes corruptos de la historia de España, gobernando, digo, no porque estén en el Consejo de Ministros, que yo no sé de ninguno que esté en el Consejo de Ministros que sí, sea sí. corrupto. Pero oiga, por detrás. Si el heredero de Convergencia, que es el Junts per Cat, era el del 3%, y han saqueado las arcas públicas y siguen saqueándolas, y siguen desde la Generalitat financiándolo todo con dinero público. Mira, es que de verdad yo ya creo que aburrimos con esto. No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no. Pero bueno, yo creo yo que no, porque no además venía esto. Te voy a decir una cosa, pero Podemos es amalgama de cosas y eso. Pero no es comunismo puro y duro. Pues claro. Pero no es comunismo. Pero que vamos, no hay una si ya no lo niegan.
Ya no lo niegan. Ya lo están diciendo. Ya no lo niegan. Mira, ¿sabes qué pasa? Que no se llama comunismo, como ahora no se llama comunismo, ahora se llama populismo. Pero porque no interesa llamar comunismo, claro. Porque es la mira, hasta Yolanda, la más absurda. Que la invitaron en La Sexta, sí. a una entrevista y dijo, le preguntaron si era comunista y dijo, bueno, es que eso es muy complicado. Es que no hay mayor fracaso en la historia de las la ideas. Toda la vida la he visto que era de Izquierda Unida. Izquierda Unida es la heredera del Partido Comunista y eran eurocomunistas, pero eran comunistas y no lo negaban, nunca lo negaron y Garzón no lo niega. O sea, lo que más has esclavizado el último siglo, la corriente que ha obtenido totalmente esclavizado a medio mundo desde el telón de acero para allá, que cómo ha salido la Rusia, la URSS, todas las Checoslovaquia, Polonia, Hungría, o sea, cómo han Alemania partida por dos, cómo tenían ese muro de la vergüenza, cómo ha sido y cómo hoy por hoy alguien puede defender algo que se le parezca a eso. Mira, pues por una razón muy sencilla. Yo también soy de las que digo que no le tengan miedo al pasado la gente, que le tengan miedo al presente y al futuro, pero que consideren el pasado la mejor lección que podemos tomar, claro, en la vida. La historia es la mejor lección que podemos tomar en la vida. Pues es bastante sencillo. ¿Tú has oído que alguna vez salga en la prensa los millones de asesinados por el régimen comunista, por Stalin? ¿Tú lo oyes continuamente? No, porque ellos han jugado con la propaganda. Claro, los campos de concentración conocemos los nazis, pero no sabemos nada de Siberia, sabemos que existía, hay poquísima literatura en ese sentido. Se ha creado una especie de mito con el comunismo que se sigue manteniendo, Pepa, porque tú habrás oído a Garzón, y yo le agradezco su claridad, decir que Fidel Castro sigue siendo un faro para ellos. Pero la gente o no lo escucha, o no quiere escucharlo, o no es creen que eso aquí no va a llegar nunca. Yo también creo, yo no le estoy asustando a nadie con que aquí va a llegar el comunismo, porque no lo creo que aquí vaya a llegar el comunismo. Pero van ganando espacios. Yo tampoco, pero van ganando. Van ganando espacios que al menos para mí forman parte de lo más importante de la vida, como es la familia. Esto que ha dicho la ministra es muy serio, Pepa. Los hijos no son de sus padres. Si ya ha dicho una podemita, no sé si fue la de Andaluza, que a los niños había que educarlos en una comuna, que no tenían que educarlos los padres, que eran los que los maleducaban y los que los hacían burgueses. Que entonces, bueno, pues eso mismo, los niños del Estado, los niños del Estado, yo lo he visto en dos momentos de la historia, con el comunismo y con con Hitler. Claro. Simplemente, con la Alemania de Hitler y con la Rusia de Stalin. Lo que pasa es que los padres españoles eran los hijos no del se van. Estado. No, yo creo que aquí hay una red de millones de padres, muchos millones de padres, que no van a permitir que se les adoctrine a sus hijos en esa dirección. Porque que la gente sepa, tú fíjate cómo han saltado y han llegado a tener la desvergüenza de hablar. Yo no sé cómo está Murcia, ni siquiera me importa lo que dice eso, la legislación murciana. No me interesa, porque ya lo sabían hace tiempo y no la han impugnado. Y no la han impugnado. Lo que me interesa es que en Cataluña, que se adoctrina en las escuelas... Desde hace mucho tiempo. Desde hace 40 años casi, 30 y pico, porque 40, no, 30 y pico. No he visto nunca decir eso, atreverse ningún miembro del gobierno socialista, porque en otros partidos aún hay alguien que alza la voz en defensa, o sea, denunciando que se adoctrina a los niños en Cataluña, pero no han hecho nada para evitarlo, porque no es verdad que haya que hacer nada más que desarrollar la alta inspección del Estado. Simplemente. Y darle las competencias que tiene la alta inspección del Estado. No tiene ninguna, en Cataluña no hace nada. Y cuando han querido hacer algo, ha hablado un señor dos o tres veces por la radio y le han tapado la boca. Cuando ha dicho que no se podía salir al recreo, sino, en fin.
Y entonces que ahora me quieran estar en... Es que no tenemos que hablar de Murcia, les pido por favor que no hablen de Murcia, que vean lo que están haciendo de adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Y simplemente con eso nos llega. Y ya está. Y ya al final, que ya estamos llegando al final, mira, empezamos... ¿Volvemos a Concepción Arenal? Con doña Concepción Arenal, no, me vas a decir otra cosa. ¿Qué significa en este momento para España el rey? Pues mira, yo creo que es el único, digamos que, a ver cómo le voy a llamar, porque no quiero llamarle de ninguna manera, para mí es el único puerto de seguridad que nos queda en este momento a los españoles, y te digo por qué. Yo no soy ni monárquica ni republicana. Yo he aprendido en la transición el valor de la monarquía y cómo los constituyentes y los hombres que hicieron el proyecto de transición sabían que era necesario la figura del rey para articular a su alrededor la transición. Entonces, yo sigo creyendo que nuestro rey, que yo soy ahora felipista, nunca lo he sido, de verdad que no. Lo estás viendo actuar, ¿verdad? Pero estoy viendo a un hombre de una pieza que lleva en su cara las huellas del sufrimiento que está pasando. Y que, no es que me dé pena, cuidadito, no me da ninguna pena, pero yo no quisiera verme, a mí, no a mí, ni a ninguno de mis familiares en su piel, porque él es, al menos para mí, ese puerto al que podemos agarrarnos los que creemos que existe España, que no se puede partir, que no podemos consentir que se parta. Y su discurso de octubre, que le ganó el odio de todos aquellos que saben que les hizo daño y que gobiernan España, me ha demostrado que es un hombre valiente, porque fue para mí tan difícil ese discurso como el que dijo el rey el 23F. Porque en el fondo fue otro 23F, distinto, pero lo fue. Y el rey tuvo esa valentía y yo estaré con el rey ya para siempre. Nona, así vamos a terminar el programa. Te agradezco tus palabras, tus enseñanzas, tu pasado, tu presente y sobre todo tu futuro. Esa cátedra, sácamela adelante, por Dios. Ayúdame, Pepiña. Vente conmigo. Yo a tu lado siempre. Ayúdame. Un millón de gracias, cielo. Gracias por estar a aquí ti, a y estar tan bien. A este canal, a la gente, y ya se lo doy de antemano. Porque siempre que vengo, y lo digo de verdad, también hay gente que me llama facha y no sabe las cosas que me dice, pero poca, ¿eh? O no se atreven. Hay muchas personas que me dicen, ay, Nona, te vi en el toro por los cuernos, y me dan una alegría porque me lo dicen con mucho afecto. A todos, a los que les guste y a los que no, les mando un abrazo muy fuerte y les digo lo que le dije en la Diputación de La Coruña a un diputado, que quería sacar una cosa muy fea para Ferrol. Hay demasiada mujer en este cuerpecito. Imbatible. Para conseguir Nona, que saques eso. Y aún hay mucha mujer en este cuerpecito que está delgadito de momento, pero ya engordará. Oh, ya lo creo que sí. Nunca se está demasiado delgada. No, gracias a estar así delgada puedo hacer algunas cosas. Muchísimas gracias, Nona. A ti, Pepa, gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.